de este equipo, igualmente al equipo de nuestro compañero Robert Serra, que se integre y sea parte de este órgano superior de la misión Jóvenes de la Patria. Así que colóquense por aquí cerquita, ve. Voy a nombrar a Antonio Álvarez, ministro, como coordinador de este órgano superior. A Mariever Armas, coordinadora del equipo de Robert Serra, como parte de la coordinación nacional. Al compañero Víctor Clar, César Trompis, Andreina Tarazón, Héctor Rodríguez, Yair Muñoz, Libertad Velasco, pónganse al frente, compañero, no se queden atrás. Libertad Velasco, Mayerlín Arias, Eder Dugarte, Manuel Dum, Osli Hernández. No sé si se me queda alguien, ¿verdad? Entonces, yo quiero juramentarlos a ustedes, querido compañero, pero no se la lleven tan lejos, déjenla aquí. Yo quiero juramentarlos a ustedes como el órgano superior, el equipo coordinador nacional de esta juventud que se ha levantado en la lucha y que están aquí con la hermosura y la frescura de una juventud que ama a la patria. Quiero juramentarlos porque esta misión Jóvenes de la Patria tiene que desplegarse por todo el país, en todos los estados, en todos los municipios, en todas las parroquias, en todas las comunidades, en todas las universidades. Tienen que llevarla hasta el último rincón de la patria para que hagamos justicia, y hagamos justicia haciendo patria, como debe ser. Jóvenes de la Patria, que hoy estoy designando como miembros del órgano superior de la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra, juran ustedes asumir con disciplina, compromiso, amor, espíritu unitario, eficiencia en el trabajo y máxima eficacia política la misión Jóvenes de la Patria y llevarla de manera integral para convocar, beneficiar, proteger a la juventud venezolana hasta el último rincón de las comunidades, de las universidades, y que esta misión Jóvenes de la Patria haga una verdadera revolución social entre la juventud venezolana, empezando este siglo XXI. ¿Juran ustedes cumplir el compromiso de llevar el ejemplo de Robert Serra hasta el último rincón de la patria? ¿Lo juran? Bueno, estoy seguro que lo van a cumplir y que cuando así lo hagan, recibirán la bendición, el reconocimiento y el amor del pueblo. Quedan ustedes entonces integrados como órgano superior de la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. Los felicito. Mucha fuerza, pues. Bueno, para adelante, que Dios las bendiga. Para adelante, pues. Bueno, mucha fuerza, no podemos fallar. Mucha fuerza, pues. Vamos, ya están crecidos, pues. Crecidos y crecidas, estos muchachos, miren. Para adelante. Hay algunos que no crecen mucho, pero han crecido en espíritu, en alma. La juventud del 2007. No se ría, mira, zurda conducta se ríe. Respeto, por favor. Muchacho de Petare, abogado de la República. ¿Ah? Seguramente llegará a ser magistrado algún día. Mire, y su retoño, mira. Ya empieza a retoñar. Son María y Robert para esta patria, porque eso es lo que vamos a hacer, parir más Chávez y más Robert para seguir haciendo patria. Esa va a ser nuestra venganza personal, presidente. El amor, gracias. Vamos a sentarnos. ¿Qué es esto? Correcto, aquí me entregó Víctor Clar, no. Manuel Dum. Fíjense ustedes, estudiantes se expresan libremente en la Asamblea Nacional. Un folleto que sacaron en el 2007... con los discursos que estos muchachos dieron, que sorprendieron al país. Hay que reproducirlo, correcto, aquí está. Bueno, se lo entrego a Héctor Rodríguez para que lo reproduzcamos, como recuerdo, en homenaje a nuestro muchacho de hierro, de oro, nuestro Robert Serra. Así que activamos